Muy buenos días, soy Priscila Pacheco, hija del periodista tasqueño Francisco Pacheco Beltrán. Hoy estoy aquí en representación de mi madre Verónica, aquí presente, de mi hermana Paloma y mi hermano Ali, todos víctimas indirectas por el homicidio de mi padre y víctimas de violaciones a derechos humanos. Gracias. Bueno, yo soy Temoris Greco, formo parte del colectivo Ojos de Perro contra la Impunidad, con el colectivo desde el año 2015, cuando ocurrió el asesinato de Moisés Sánchez Cerezo. Hemos estado recorriendo el país, hemos recorrido 13 de los estados más peligrosos para los periodistas en el país y por ello hemos realizado varios trabajos, un libro, un documental, un largometraje y una miniserie documental precisamente sobre el caso Pacheco. Quizá Priscila nos puede narrar un poquito las circunstancias alrededor del asesinato de tu papá. Claro que sí. Comenzaré diciendo que el 25 de abril a las 6:05 aproximadamente de la mañana, la vida de Francisco Pacheco fue arrebatada a tiros en la puerta de nuestra casa en Taxco de Alarcón, Guerrero. Minutos después de habernos despedido en la terminal de autobuses, yo fui la última persona que vio con vida a mi padre. Fue su vida arrebatada por alguien que hasta hoy no tiene nombre y no tiene rostro. Bueno, mi padre fue periodista por más de 25 años. De profesión, era ingeniero civil y periodista por convicción, fiel creyente de la democracia y de la libertad de expresión. Realizaba periodismo de investigación sobre la administración pública. Era un crítico del manejo de los recursos públicos, es decir, en qué se gastaba el dinero gubernamental. En específico, existe un apartado que se llama Ramo 33, que tiene que ver con obra pública, es decir, sobre la infraestructura municipal. Él utilizaba los medios oficiales para obtener información de cómo se gastaba ese dinero, en qué se gastaba y quiénes eran los involucrados. También, bueno, realizaba periodismo relacionado a la nota roja, la nota policíaca. Y bueno, en ese entonces, pues en Guerrero estaba el crimen, bueno, estaba iniciando la cuestión del crimen organizado, ¿no? Entonces, pues bueno, él tenía su propia columna, que era la última columna, así se denominaba, y ahí escribía de forma sarcástica su opinión respecto de los gobiernos, de lo que estaban realizando. Y había fundado el Panorama Guerrerense, que posteriormente, más o menos en el 98, después fundó el Foro 2000 cuando se estaba haciendo este cambio de década y después el Foro de Taxco. El Foro de Taxco es un medio, era un medio impreso y digital. Teníamos nuestra propia maquinaria, nuestra propia imprenta y pues nosotros realizábamos el trabajo periodístico. Era un medio que pues bueno, donde todos los integrantes de la familia participábamos. Entonces, en las últimas semanas, antes de que él fuera asesinado, realizó diferentes notas. Algunas de ellas se denominaban patrullas inservibles. Hacía referencia a las patrullas de seguridad pública que estaban descompuestas y abandonadas en un lugar. Posteriormente, la noche antes de su muerte, estaba cubriendo la noche de una balacera que había en Acapulco. Entonces, él estaba retuiteando y en su portal. Su última nota fue Omar va hasta atrás, que hacía referencia al gasto público por más de 3 millones de pesos del presidente municipal. Esa edición del periódico únicamente circuló en electrónico, porque a la mañana siguiente el periódico no circulaba. Ya no circuló porque él fue asesinado. Es importante decir que el medio de comunicación es un medio independiente, es un medio local, pero que se distribuía en toda la zona norte de Guerrero. Taxco, Tetipac, Pilcaya, incluso
llegaba al Congreso del Estado en Chilpancingo y se repartía en el Congreso local, en las oficinas gubernamentales y en la universidad, en diferentes espacios. E incluso viajaba hasta Chicago, salía de Iguala, se iba en el autobús y llegaba a la comunidad guerrerense radicada en Chicago. O sea, teníamos un amplio de electores. Vaya. Entonces, bueno, mi papá se dedicaba a esto. Aparte de tener, bueno, nuestro propio medio de comunicación, él trabajaba para la radio Radio Capital, que está en Chilpancingo. Él era el corresponsal en la zona norte. También trabajaba para el Sol de Acapulco, del grupo Sol de México. Él era el corresponsal en la zona norte. También es importante decir que, como lo mencionaba al inicio, era un fiel creyente de la democracia. Él incursionó en el ámbito electoral como consejero local y federal del ahora Instituto Nacional Electoral. Sus últimas elecciones fueron las de 2015 en el Distrito 12 Electoral, que correspondía precisamente a la zona norte de Guerrero. Él llamaba a través de los diferentes espacios al voto. Esto le costó la censura en la radio, porque no llamaba al voto libre y secreto. Entonces, pues vaya, fue censurado por hacer esto. Como lo mencionaba, no tenemos hasta el momento, y desgraciadamente, alguna prueba de que él haya sido amenazado o que hubiera algún indicio de lo que pudiera haber sucedido. No sé, tal vez él tomó sus precauciones o fue demasiado reservado, pero bueno, no tenemos indicios. El día que él murió, el 25 de abril, como lo mencioné, la investigación la tuvo en primera instancia la Fiscalía de Guerrero. Es importante hablar un poco del contexto violento de Guerrero, porque Guerrero es un estado que se encuentra en este momento en el foco rojo, con asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones, y existen diferentes grupos delictivos. Entonces, bueno, la tuvo la Fiscalía del Estado de Guerrero, y pues bueno, la FEADLE atrae el caso. Nosotros iniciamos... A mí me tocó ir evidentemente al Ministerio Público a reconocer a mi papá, a ir por el cuerpo al CEMEFO. Y aquí tenemos, es importante decirlo, que aquí tenemos nuestro primer conflicto con el gobierno. Discúlpame, ¿en qué año ejercita el derecho de atracción la FEADLE? El mismo año, 2016. Esto fue el 25, ellos atraen aproximadamente el 29 de abril, 4 o 5 días después, la investigación. Pero nosotros iniciamos a declarar con el Ministerio Público del Estado 3 días, al 4º día atrae la Fiscalía el caso y nosotros tenemos que repetir todo lo que se suponía ya constaba en la investigación nuevamente a la autoridad federal. El mecanismo de protección nos llamó preguntándonos por mi papá y pues mi papá ya estaba muerto. Ellos nos dan un número de emergencia para decirnos que cualquier situación de emergencia llamemos a ese número. Nosotros cuando, bueno, declaramos, va el fiscal, en ese entonces el fiscal general Nájera, va el entonces comisionado Julio Hernández Barros a tener una reunión con nosotros para decirnos que todo iba a estar bien y que íbamos a tener apoyo de las autoridades. Cuando ellos se van por la tarde, un sujeto intentó ingresar en nuestro domicilio. Al día siguiente, una persona armada entró a nuestro domicilio y nosotros llamamos a las autoridades y nadie nos respondió. Después, aproximadamente el día 7 de mayo, unas personas, unos sujetos, llegaron a mi domicilio y me dijeron que me tenía que ir. Que si no me iba, la siguiente persona iba a ser yo. Que si no quería que a mi mamá o a mis hermanos les pasara algo, nos teníamos que ir, si no nos iban a matar. Nosotros teníamos, aparte de el periódico, teníamos una tienda de abarrotes. Entonces, les vendí unas cervezas. Ellos se fueron. Me dijeron que el recado venía de alguien de arriba. ¿Quién? No lo sé. Pero fue muy clara la amenaza.
Tomamos lo que pudimos y nosotros salimos huyendo de Guerrero el 11 de mayo a las 5 de la mañana, como si los delincuentes hubiéramos sido nosotros. Yo llamé al mecanismo de protección, el número me mandó a buzón de voz. Yo llamé a la CEAP y me dijeron que no había recursos. Llamé a la FEADLE y me dijeron que no era su competencia. Nosotros salimos huyendo de Guerrero, nadie nos extrajo. Tuvimos que salir solos por nuestra cuenta y teníamos nosotros una patrulla que estaba cuidándonos con dos oficiales. Yo tenía un documento de la fiscalía que decía que tenía que tener acompañamiento policíaco a donde yo fuera. Yo lo mostré y le dije, me tengo que ir porque me amenazaron. El policía contestó que únicamente tenían combustible para 20 kilómetros. Después de esos 20 kilómetros, la responsabilidad fue nuestra. Te voy a interrumpir un segundo solo porque quede clara la cronología. Tú dices que la FEADLE te dice que no es competencia de ellos, a pesar de que ellos tenían el caso desde el 29 de abril. ¿No es competencia qué exactamente? ¿Procurar seguridad? La seguridad, que no era competencia de ellos la seguridad, extraernos. Cuando sí tienen competencia en dar medidas de seguridad, como era este documento que yo tenía, que era el acompañamiento de la policía, a donde yo fuera, pero ellos no tenían combustible para seguir más. De hecho, el día del homicidio, el 25, la policía se les pidió que nos acompañaran al CEMEFO, porque el CEMEFO está en Iguala, que es otro municipio. Nunca llegaron, la policía nunca llegó, nos tuvimos que ir solos. En Guerrero se da mucho que cuando hay este tipo de situaciones llegan y balean el CEMEFO, ¿no? A las familias, las matan ahí en el CEMEFO. Eso ha ocurrido muchas veces. Entonces, no llegaron, nos fuimos solos. Cuando llegamos al CEMEFO, llegó la policía de Iguala. Se supone que a mitad de camino nos iba a recoger la policía de Taxco y tampoco nunca llegó. De hecho, el día del sepelio, hombres armados nos estaban esperando en el panteón municipal, en el cementerio, pero nosotros no llegamos al cementerio. Nosotros, la autoridad, esto es algo importante, la autoridad permitió que cremáramos a mi papá. Cuando es un delito, y por delitos como el homicidio, no se puede cremar el cuerpo. Entonces, lo permitieron. Y desgraciadamente en ese momento nuestro conocimiento era poco de lo que podíamos y lo que no podíamos hacer. Y además el shock del hecho, pues no teníamos nublada nuestra mente. Entonces, bueno, pasan los primeros años. Nosotros empezamos a tener contacto con Artículo 19 respecto de cómo iba nuestro caso. ¿O qué teníamos? ¿Qué medidas teníamos? Nosotros no teníamos medidas, esto fue en abril. Y aproximadamente en agosto, pues empezamos a tener contacto con Artículo 19. Ellos hacen un análisis de todas las situaciones que habíamos vivido. Pues no teníamos apoyo ni económico, ni de seguridad, ni de ningún tipo. Estábamos solos. Entonces, ellos hacen un análisis, preguntan al mecanismo, y el mecanismo les dice, sí, están incorporados, pero nosotros no lo sabíamos. Entonces, ellos nos dicen que nos iban a hacer el análisis para darnos medidas. Nosotros vivíamos en un edificio donde había más personas y nos dijeron que si queríamos que nos dieran las medidas, teníamos que vivir en un lugar donde no pusiéramos en riesgo a más personas, que buscáramos otro lugar. Entonces nos dimos a la tarea de buscar un lugar donde nos permitiera la persona, estábamos desplazados, seguimos desplazados, nos permitiera poner las medidas. Entonces buscamos un lugar, ellos vinieron, nos hicieron el contexto, fuimos a la primera junta de gobierno, venimos acá a la Ciudad de México y fue una reunión demasiado frustrante. ¿Por qué? Porque en el mecanismo nos preguntaban ¿qué habíamos hecho para estar en la situación en la que nos encontrábamos? O sea, ¿qué habíamos hecho para estar en riesgo, ¿no? Entonces, nos empezaron a revictimizar, nos empezaron a juzgar. Es importante decir que pues, mentalmente estábamos muy mal, seguimos muy mal, porque no hemos tenido un acompañamiento psicológico.
Entonces, pues bueno, después de una lucha de varias horas y el acompañamiento de artículo 19, ellos nos dan medidas. Entonces, logramos que nos dieran las medidas básicas, el botón de pánico, cámaras de seguridad, una chapa de seguridad, medidas básicas. Después de esto, se cumple el primer año en abril. Nosotros nos manifestamos poniendo unas mantas que exigían justicia en nuestro domicilio en Taxco. Hombres encapuchados llegaron y las bajaron. Nosotros informamos a la fiscalía y la fiscalía nos dice, el Ministerio Público, ve y baja los videos de las cámaras de seguridad y tráelos, y bajo una declaración, pues decimos que pasó esto y lo investigamos. Entonces, yo argumenté en ese momento cómo iba a hacer eso si era una persona encapuchada y si había tenido el valor de ir hasta el domicilio, cortarlas y ver a la cámara, cómo iba yo a ir a hacer eso. Después de una gran pelea, logramos que el Ministerio Público fuera, pero el Ministerio Público no llevaba las herramientas para obtener esos videos. Y de hecho, la persona que estaba cuidando nuestro domicilio le dijo, te doy 200 pesos porque me digas que conoces a la persona. 200 pesos porque me digas dónde, algún domicilio. Entonces, pues nosotros nos enteramos de eso. Nosotros fuimos a la fiscalía con el fiscal del Pozo a decirle lo que estaba sucediendo y dijeron que lo iban a verificar. Entonces, los primeros 4 tomos de la investigación son oficios de recordatorio de autoridad de Guerrero, te mandé a preguntar por esto. Autoridad de Guerrero, en 2016 te mandé a preguntar por esto. O sea, nada. Entonces, fueron a que los vecinos dieran su testimonio y eso lo hicieron como 5 veces. Y las preguntas eran, ¿sabías si Francisco Pacheco tenía otra familia? ¿Sabías si Francisco Pacheco tenía una relación extramarital? ¿Sabías si Francisco Pacheco tenía problemas con su esposa o sus hijos? No investigaban la línea periodística. Y solo por estar, estamos hablando de los fiscales de la FEADLE, sí, que correcto. Están a cargo y no cesan en ningún momento de tener la competencia sobre el expediente. Es correcto, sí, el expediente continúa en la FEADLE. Aquí es algo importante porque nosotros todavía estamos en el sistema jurídico anterior, que es averiguación previa. No es carpeta de investigación, es averiguación previa. Entonces, de hecho, es importante decir que nosotros durante estos 6 años, los primeros 5 no pudimos acceder al expediente con el argumento de que estaban protegiendo a las víctimas, cuando las víctimas somos nosotros, y tuvimos que irnos al amparo, al juicio de amparo, para poder obtener copias del expediente. A partir del año pasado, nos entregaron los primeros 4 tomos y el 5º tomo que se aperturó. Nosotros hemos tenido 4 ministerios públicos. El primero, que comentaba que nunca hizo diligencias porque hubo mucha información que nosotros aportamos y él no hizo las diligencias, fue sancionado con la remoción, que es la máxima, el máximo castigo para un servidor público. Él fue removido de su cargo por la recomendación 072-2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y nosotros tenemos esa recomendación por violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia. Esto fue a finales de diciembre de 2017 y en 2018 las autoridades se acuerdan de nosotros. Lo digo así porque nos llamaron para decirnos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas si ya teníamos el apoyo de alimentación y alojamiento, que si ya teníamos un asesor, que si ya habíamos ido al psicólogo. El mecanismo se acuerda que teníamos 2 años sin que viéramos o le dieran mantenimiento a las medidas de seguridad y nos llevan otra vez a la mesa de trabajo. Y el MP nos presentan a un nuevo MP que aproximadamente duró 1 año y medio y pues, después este segundo MP
se me dice que era un asunto pasional, que había elementos suficientes para determinar por una declaración anónima que esto había sido una situación pasional. Yo me encontraba en el programa de Reporteros Sin Fronteras para periodistas perseguidos en Latinoamérica, en España, en Madrid. Yo estaba exponiendo allá el caso. Yo decido, esto es importante, inscribirme a ese programa porque física y mentalmente me encontraba agotada. Tengo un diagnóstico de depresión y ansiedad severos por el hecho victimizante. Entonces, busqué una salida temporal. Entonces, yo desde allá marco al MP, le pregunto la situación, cómo íbamos en el caso, y me dice que iban a regresar la carpeta, la averiguación previa al fuero local, o sea, es decir, a Guerrero. O sea, yo estando fuera del país, empiezo a buscar a las personas, al asesor jurídico de la CEAP, y aquí es importante que meses antes, en enero, el asesor jurídico de la CEAP, que nos da el gobierno, me escribe un WhatsApp y me dice, ya no estoy trabajando en la comisión, si te ayudé durante este tiempo, pues qué bueno y suerte en tu caso. Palabras más, palabras menos. Entonces, yo no tenía un asesor, no había sido notificada de manera formal que ya no tenía un asesor jurídico. Entonces, bueno, llamé, busqué, me asignaron una nueva persona para que empezáramos a ver con la fiscalía qué estaba pasando y por qué querían regresar la carpeta de investigación a Guerrero. Nuestra principal preocupación era que nosotros hemos declarado en la fiscalía y regresar a Guerrero la investigación nos ponía en riesgo porque en Guerrero hay fuga de información. Las autoridades están vinculadas al crimen organizado. Pasan unos meses, tiempo de pandemia, no logramos que nos atendieran más que una ocasión y después de la nada cambian al Ministerio Público, sin aviso. Tercer Ministerio Público, todavía no cumplíamos 10 meses de estar trabajando con él, cuando nos dicen que ya no era también el Ministerio Público sin explicación alguna. Después dijeron que era por la nueva reestructuración de la Fiscalía, yo lo dudo. Y iniciamos con el nuevo MP, el cuarto. El cuarto está desde mayo del año pasado hasta la actualidad. Temoris es testigo de ello, fuimos a la Fiscalía en noviembre, nos pidieron 3 meses para hacer diligencias, habíamos acordado vernos cada mes, pidieron 3 meses, fuimos y cuando llegamos a la Fiscalía para preguntar sobre los avances de la investigación, su discurso fue que había crímenes perfectos y que este era uno de ellos, que no había elementos para determinar una línea de investigación, que no había suficientes elementos para determinar qué era lo que había sucedido. Yo argumenté que no es que no haya elementos suficientes. Lo que existe en este país y existe en las fiscalías es corrupción. Y esa corrupción mantiene la impunidad a los crímenes. Esto fue un shock muy, muy grande para nosotros, estar escuchando de una autoridad que tuviéramos fe, que estaban haciendo lo posible cuando no hacían lo posible. Después de este altercado con el personal de la Fiscalía, volvemos a ver al MP al inicio de este año y exigíamos algunas diligencias, como la reconstrucción de hechos, la mecánica de lesiones, como lo comentaba, mi papá murió a tiros en el rostro y ellos en este informe determinaron que había sido un tiro a larga distancia. ¿Cómo puede ser un tiro a larga distancia si mi papá murió en la puerta de nuestra casa? Y si hubiera sido un tiro a larga distancia, ellos deberían haber estado dentro de nuestra casa, lo cual no era posible. Exigimos estas diligencias, se hicieron el primero de marzo, fuimos a Guerrero con los elementos de la Fiscalía y se determinó. Por primera vez el MP fue a conocer el lugar de los hechos, que no había ido. Fue a conocerlo, a determinar posibles salidas de escape y bueno, toda esta parte. Nosotros vimos el jueves pasado al Ministerio Público y preguntamos qué era lo que había sucedido. Entre algunas de las cosas que creíamos que,
que debieron de haber hecho, la sábana de llamadas, de los teléfonos, lo que tiene que ver con la sangre en la ropa, la prueba de sodio, cromodicato de sodio, si no mal recuerdo el nombre, que le hicieron. Entonces, ¿qué había pasado con lo que habían extraído de su celular, de sus computadoras? Pues bueno, no lo hicieron. Ellos nos entregaron en finales de 2016, principios de 2017, una bolsa con los artículos personales de mi papá, la ropa que ahí tenemos, que no se le hicieron las pruebas. Le preguntamos al Ministerio Público, ¿la hicieron? Nos dijo la semana pasada, no se hizo. Dije, ¿te devuelvo la ropa entonces para que lo hagas? Y me dijo, sí, va a ir la policía para que hagamos la prueba que nos hicieron hace seis años. Le pregunté sobre las llamadas y me dijo, no se hizo, pero la ley de telecomunicaciones dice que las empresas de telefonía solo lo guardan dos años. Entonces, ya pasaron seis, no se hizo dentro de los primeros dos años, esa diligencia está nula, no se va a poder hacer. Hay algunas diligencias que se debieron de haber realizado y desgraciadamente las personas ya no están hoy en día. Esto es muy importante porque desde mi punto de vista considero que se debió de haber investigado a las administraciones de ese momento, tanto públicas o estatales, y no se hicieron. No han mandado llamar a quienes estaban en el poder en ese momento con el argumento de que no tienen elementos, ¿no? Ni siquiera en calidad de testigo, que eso es una figura que existe, que puedan llamar a alguien como en calidad de testigo, no lo han hecho. Y aquí también es muy importante decir que no hay una coordinación entre el Estado de Guerrero y la Federación. Es decir, la Federación le dice al Estado de Guerrero, Estado, necesito que me mandes información sobre todos estos asuntos. Y el Estado de Guerrero contesta algo totalmente diferente, o contesta, no fuiste claro en tu petición. Entonces, no hay esa coordinación con el Estado de Guerrero en la cuestión de la investigación. ¿Y dónde está exactamente el caso? ¿Todavía está la Fiscalía de Guerrero? ¿Se devolvió? No, el caso sigue aquí en la FEADLE, en la Fiscalía Federal, pero la Fiscalía Federal necesita información del Estado de Guerrero, que el Estado no proporciona, o no manda la información, o manda una información distinta que no tiene que ver con el caso. Entonces, no hay esta coordinación. Incluso a nivel municipal se ha pedido información. En Guerrero, como en algunos otros estados, se da mucho el tema de las narcomantas, estos mensajes, ¿no? Y en algunos de estas narcomantas se ha hecho alusión a nuestro caso, al homicidio. Y la Fiscalía ha pedido la información a Seguridad Pública Municipal y Seguridad Pública Municipal niega que existan ese tipo de mensajes. ¿Qué es lo que pasa en Guerrero? Llega la policía, arranca las narcomantas y las desaparecen sin hacer ninguna diligencia, es decir, no hacen ni la diligencia de ver la caligrafía, ni la diligencia de si hay una huella dactilar, nada, solo las desaparece. Entonces, cuando la federación lo pide al municipio, el municipio lo niega, que no existe. Cuando hay elementos a través de medios de comunicación, redes sociales, donde se identifica que hubo ese acto. Y Priscila, por entender, para el panel, que entendamos bien, ¿cuál es el rol que tenéis dentro del proceso como víctimas directas del asesinato? Sois coadyuvantes. Ayer analizamos un poco las limitaciones y los obstáculos que ponen a familiares de las víctimas para ser parte activa. ¿Cómo estáis exactamente? Sí, nosotros estamos como víctimas indirectas del homicidio. Víctimas indirectas del homicidio. Y por la recomendación, por la violación al derecho al acceso a la justicia, ahí tenemos un problema porque a su servidora la pusieron como víctima directa y a mi madre y a mis hermanos como víctimas indirectas, cuando la recomendación dice que todos somos víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces, ahí también tenemos un problema con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque esta información yo la obtuve de manera extraoficial, porque a mí la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no me ha notificado el estatus que tengo
como víctima en relación a esta recomendación por la violación a derechos humanos. También es importante decir que en este momento no tenemos asesor jurídico de la CEAP porque a la chica le hicieron renunciar. Porque sin el reconocimiento de la comisión como víctima directa te niegan acceso al caso, al expediente. No, al expediente no. Me niegan acceso a los derechos que tengo como víctima de violaciones a derechos humanos. Es decir, tengo dos estatus. El de víctima indirecta por el homicidio, o sea, directamente sobre el homicidio, y la violación a derechos humanos. ¿Y cuál es la diferencia en reconocimiento de derechos entre ambos estatutos? Bueno, en la de víctima del víctima indirecta del homicidio, es como tal sobre la averiguación previa, sobre el caso, sobre el homicidio. Es decir, el que yo pueda acceder a la investigación, a las diligencias, que pueda aportar. Y la violación a derechos humanos tiene que ver otro tipo de... No podría decir beneficios. Otro tipo de beneficios, por decirlo así, como es la reparación del daño, por ejemplo, el daño que el Estado me ha causado por no tener acceso a la justicia. Van juntas, una deriva de la otra, pero son competencias diferentes, porque una me la está otorgando respecto de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otra pues nos las dio el Ministerio Público. Entonces, pero al final pues la encargada de las víctimas es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Bueno, y entonces en esta secuencia no hay un avance en la investigación. El Ministerio Público actual dice que están agotando las líneas, todas las líneas posibles, pero que no tienen elementos suficientes para determinar si fue por su actividad periodística o no. Pero ayer hablaban de los análisis de contexto. Esos análisis de contexto no se han hecho. No se han hecho, o sea, qué escribía, qué fue lo que pudo haber detonado. O sea, la Fiscalía no ha hecho esos análisis de contexto. Incluso la Fiscalía no ha hecho el análisis de contexto de saber qué grupos del crimen organizado existen en Guerrero. Ellos han negado que exista crimen organizado, ¿no? Cuando todos sabemos, toda la sociedad sabe que existe, que es, el grado de violencia en Guerrero es muy alto. Entonces, nosotros hemos exigido a la Fiscalía que realice todas las diligencias posibles. Y nosotros acudimos, o sea, estamos presionando para que nos reciban, porque es muy difícil que te den una cita para que puedas entrar a la Fiscalía a ver tu expediente. ¿Por qué se escudan que el edificio no tiene la infraestructura para poder acceder? ¿Porque el Ministerio Público anda de diligencia? ¿Que porque muchos pretextos para que puedas acceder a una cita para ver tu expediente, ¿no? Y cuando lo vienes a ver te dicen que no hay avances, que están esperando que la CEIDO, que el SENAPI o que el Estado les mande información. Entonces, es muy tardado el que las autoridades, entre ellas, se envíen la información, ¿no? Una diligencia a veces tarda hasta 3-4 meses. Y en eso te quería interrumpir un poquito porque me gustaría preguntarle a Temoris, es precisamente por la falta del análisis de contexto, un poco cuál es la situación en tus investigaciones y análisis de la situación de los periodistas en Guerrero en un sentido más amplio. Gracias. Bueno, voy a dar un poquito de mis antecedentes. Por favor. Quiero agradecer este tribunal, en primer lugar, y agradecer a los jueces que estén aquí y a las organizaciones convocantes y a la UAM. Como periodista he cubierto varios conflictos armados y en esas condiciones he podido constatar cuál es el estado del ejercicio del periodismo en guerras como Irak, en Palestina, en Libia, en Myanmar, en Congo. En enero de 2013, con mis compañeros Andoni Lubaki de España y Balin Slanko de Hungría, sufrimos un secuestro en Alepo, en Siria, y que es en la parte controlada por los insurgentes en Siria. Si nosotros tuvimos la suerte inconmensurable de haber sido liberados, otros compañeros no, fueron asesinados. En particular con impacto en agosto de 2013, que fue Jim Foley, y en ese momento yo venía para México. En enero de 2015,
secuestran en Veracruz a Moisés Sánchez Cerezo y después lo asesinan. Y en ese momento caí en la cuenta de que lo que estábamos viviendo en México era muy parecido a lo que vivíamos los periodistas en países en conflictos, en países como en Siria. Países que allá están en colapso, estados en guerra, estados sin instituciones que están funcionando y además estados en donde tanto el gobierno como otros grupos que están en conflicto son enemigos abiertos de los periodistas y de la libertad de expresión. Y la pregunta que me hice en ese momento fue, ¿cómo es que México, que es un país que funciona con instituciones que están en pie, con un discurso oficial a favor de la libertad de expresión, cómo es que en México, desde el año 2010, sistemáticamente, invariablemente, México aparece entre los 5 países del mundo donde matan a más periodistas? ¿Cómo es que eso se podía hacer, ocurrir así? Y así es que con mi colectivo empezamos a recorrer el país y fuimos a tratar de conocer no solamente los casos de periodistas que fueron víctimas de asesinatos, sino también de aquellos que bajo amenaza, bajo riesgo, siguen ejerciendo su trabajo. Y llegamos a la conclusión, bueno, de que el sistema mexicano de justicia no está construido, no está funcionando para garantizar el acceso a la justicia del conjunto de la ciudadanía, sino para darle acceso a la justicia a aquellos que la pueden adquirir. ¿Cómo se adquiere la justicia en México? Se adquiere principalmente mediante tráfico de influencias. Aquellas personas que son funcionarios o que tienen poder económico o político pueden ejercer presión para que se les dé acceso a la justicia. ¿Cómo se hace? Hay muchos obstáculos, pero yo creo que uno de los principales es que cualquier agente del Ministerio Público tiene 400 casos que atender. Humanamente eso no es posible. ¿Cómo se le pone atención a un caso? Como decía, cuando uno tiene... Cuando esa gente del Ministerio Público sabe o se le hace saber que hay una persona con poder que tiene interés en ese caso, cuando se paga a los agentes encargados para que lleven a cabo sus investigaciones, su trabajo. Y la otra es mediante la presión política que ejercen las familias, que ejercen las víctimas y que genera una tensión de la opinión pública que conduce a que se muevan las cosas. Pero eso no significa que se muevan bien. Incluso cuando se compran conciencia, bueno, cuando se compran a los agentes o cuando hay un tráfico de influencias, con frecuencia ese trabajo se hace mal. Se introducen chivos expiatorios, se fabrican pruebas, se tortura a supuestos testigos o involucrados para obtener los testimonios a modo que sirvan para sostener el caso. Y de la misma forma en que se adquiere la justicia, también se adquiere la impunidad. Mediante tráfico de influencias o con dinero se puede conseguir que un agente de Ministerio Público no haga bien su trabajo o que no le haga caso a lo que está haciendo. O también se puede, por ejemplo, a mí me parece muy sospechoso en el caso Pacheco, que a lo largo de esos años, 4 agentes del Ministerio Público han tenido sucesivamente a cargo el caso. Y cada vez que entra un nuevo agente del Ministerio Público es volver a empezar. Que esa persona se empape del caso, que empiece a preguntar y que después también tenga que atender el resto del conjunto de casos que están a su cargo. En el caso de los periodistas y de las periodistas, el gobierno de Felipe Calderón creó la Fiscalía Especializada, la FEADLE, para atender un problema de imagen pública. Un problema de imagen pública por el creciente número de asesinatos de periodistas. Si bien a lo largo del siglo ha habido muchísimos crímenes, sobre todo a partir de 2010 es cuando esos empiezan a crecer de manera exponencial. Pero de pronto el que exista esta fiscalía empieza a revelar las dimensiones del problema. Y empieza, en lugar de resolver el problema de imagen pública, empieza a generarle más dificultades al gobierno, ya no de Calderón, sino al de Peña Nieto. En 2015 nombran al fiscal Ricardo Nájera, que es, por cierto, el primero que toma el caso Pacheco.
Y Ricardo Nájera, que está en su puesto durante 2 años, es conocido sobre todo por tratar de bloquear el trabajo de su propia fiscalía para que no tome los casos de periodistas. En la medida en que niega el carácter periodístico de muchos crímenes, en la medida en que niega las líneas de investigación periodística que tienen que ver con muchos crímenes, se genera la impresión o trata de generar la impresión de que son menos los casos de violencia contra periodistas o de crímenes cometidos contra periodistas. Un informe de artículo 19 sobre el periodo Nájera revela que ya antes cuando estaba Laura Borbolla, que estuvo aquí antes, y sus antecesores, esa fiscalía tomó solamente ni siquiera la mitad de los casos de crímenes contra periodistas, tomó el 44.8% de los casos. Pero cuando entra Ricardo Nájera, el número de casos que atiende la fiscalía cae a menos del 33%. Eso es porque esta fiscalía está creada para la simulación. La indignación del gremio periodístico y de los defensores de la libertad de expresión ante esta falta de operatividad de la OFEAD le conduce a la salida de Ricardo Nájera, una salida pues en la ignominia, porque ese señor no cumplió con su trabajo, sino al revés, se convirtió en un obstáculo para los periodistas. La idea de que hay una fiscalía especializada se supone que era para que un periodista o una periodista en problemas, víctima de un crimen, pudiera llegar a la fiscalía a encontrar funcionarios que entienden los problemas de la libertad de expresión y que facilitaran el acceso a la justicia. Pero en realidad, con Ricardo Nájera, la FEAD se convierte en otro problema para las personas víctimas de crímenes contra la libertad de expresión. Y es reemplazado por Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, que básicamente hace lo mismo. Entonces, esta fiscalía, la FEAD, está adscrita o estaba adscrita a la entonces Procuraduría General de la República, que es reemplazada por una fiscalía general con el objeto de darle autonomía y más eficiencia a la entonces PGR, ahora como FGR. Pero en realidad es la misma estructura burocrática, los mismos funcionarios que en el pasado fabricaron investigaciones, que inculparon a inocentes, que torturaron personas, esos mismos funcionarios son los que actualmente trabajan en la Fiscalía General de la República. Solamente le cambiaron el rostro, el nombre, pero es el mismo cuerpo. Y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, que fue colocado ahí por Arely Gómez, entonces Procuradora General de la República, continúa 5 años después al frente de la fiscalía, que es una fiscalía de la simulación. Durante varios años estuvimos recorriendo el país tratando de conocer distintos casos de periodistas, pero últimamente pensamos que no estábamos poniéndole atención al problema de cuáles son los mecanismos de la impunidad. O sea, estábamos tratando de reflejar que existe la impunidad, pero no nos habíamos estado preguntando por qué. Por eso llegamos al caso de Francisco Pacheco, porque creemos que realmente es un ejemplo de cómo funcionan estos mecanismos de la impunidad en México. Hay un conjunto de instituciones creadas supuestamente para atender mejor estos problemas de los crímenes contra periodistas. Aquí tenemos la intervención de una fiscalía estatal, de la FEADLE, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, y después de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que interviene para regañar a las otras instituciones por no hacer su trabajo. En conjunto son 5 órganos del Estado mexicano que intervienen en este caso, y es rarísimo que tantos órganos intervengan en un caso, y sin embargo a 6 años de haber sido cometido el crimen, el aniversario se cumplió hace 2 días, a 6 años todavía no se completan las diligencias básicas, las diligencias elementales, que es lo que ha estado explicando Priscila Pacheco. Eso, no se ha entrevistado a testigos, ni siquiera se ha llamado a declarar a los
posibles sospechosos de haber ordenado este asesinato, aunque sean nada más como personas, no como sospechosos, sino como personas que podrían tener algún tipo de información sobre esto. No se ha establecido la mecánica de los hechos, el análisis de contexto. Y estos cambios, como mencioné hace un momento, de agentes del Ministerio Público, finalmente lo que han querido hacer es ir pateando el bote, es ir esperar que la familia se canse, y aquí es donde han fallado, porque usualmente con las intimidaciones, con los problemas, con el desgaste que provoca el tener que salir del lugar donde viven, el enfrentarse a este sistema burocrático que regularmente llama a las víctimas a presentarse, a darles informes y no les dan informes y solamente las confrontan, lo que provocan es que las familias se cansen o tengan miedo o ya no puedan más con los costos económicos y los costos emocionales de exigir justicia y que se rindan. Aquí les ha fallado porque la familia de Verónica Romero se ha sostenido en su exigencia y los ha confrontado y no va a renunciar. Pero yo creo que sí es un ejemplo muy, muy claro. Este sistema está hecho para lograr que las víctimas se cansen y se rindan, no para darles justicia. Muchísimas gracias a ambos por compartir. Yo no tengo más preguntas, no sé si el panel tiene alguna aclaración o alguna pregunta. Gracias. Claro que sí, de las por preguntas. Favor. Quisiera agregar dos cosas, pero referente al mecanismo de protección. Actualmente hay una propuesta de reformar al mecanismo de protección, de reformar la ley al mecanismo de protección. Entonces, están haciendo mesas de trabajo con académicos en algunos espacios en diferentes estados, pero resulta que a quienes estamos incorporados al mecanismo no nos invitan. Es decir, uno se tiene que enterar por redes sociales, por las publicaciones que hacen las personas que están en el mecanismo de hoy venimos a preguntar sobre la ley del mecanismo, la reforma. Entonces, yo lo vi en las redes sociales, llamé al mecanismo y les dije, están haciendo estas mesas para la reforma del mecanismo, yo quiero participar, ¿no? O sea, yo tengo mucho que decir sobre la deficiencia del mecanismo. Entonces me dicen, sí, va a haber una en Nayarit, si te puedes trasladar. Nayarit está lejísimo, eso es imposible y económicamente no me es posible ir a Nayarit. Entonces le dije, bueno, lo tomo a distancia. Me mandan un link de acceso que no sirve, ¿no? Cuando ya iba media hora del evento. Vuelvo a escribir, pongo en Twitter, oiga, no puedo entrar. Busco el link en otro medio, lo encuentro y entro. Entonces, bueno, en esa mesa que se dio el 15 de marzo, hace mes y medio, ellos dieron unas cifras que quisiera mencionar. Dicen que hay 1,559 incorporaciones, de las cuales 515 son periodistas y 1,044 defensores de derechos humanos. Ellos dicen que antes de la administración actual había 798 beneficiarios y que con la nueva administración se incrementó un 95% se incorporan a 761, dando esta cantidad de 1,559. Entonces ellos dicen que no tienen ni la capacidad económica ni de personal para atender todos los casos. Y como la ley es limitativa, o sea, es decir, dice que no dice que los estados tengan que proporcionar esa seguridad, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer con esta reforma es darle atribuciones a las entidades federativas para que ellos puedan ver el tema de seguridad, en especial respecto de las personas que se encuentran desplazadas, como nosotros, para que podamos retornar a nuestras entidades federativas. Entonces, este dato es que en Guerrero hay 114 personas incorporadas al mecanismo, 45 mujeres y 69 hombres. No sé si estas incorporaciones sean de persona o sean por núcleos colectivos, porque en nuestro caso pues somos cuatro, ¿no?
No sé cómo cuenten la estadística, pero bueno, en este sentido, después de esto, con el nuevo gobierno en Guerrero, por cierto, tenemos a la primera mujer gobernadora, unas elecciones muy dudosas. Bueno, aquí nos dicen, hay una unidad local del gobierno del estado y nos mandan una invitación a varias personas y nos dicen que va a haber una reunión para tratar asuntos relacionados con nuestro caso. Yo entré a este llamado, pero yo les preguntaba qué querían tratar. No había una estructura y bueno, su pregunta fue, cuéntenos qué medidas tienen. Estando presente seguridad pública, un representante de la gobernadora, este mecanismo local y otras personas. Algo que es imposible porque si no confías en seguridad pública, ¿cómo les vas a decir qué medidas tienes y cuándo vas a regresar a Guerrero? Entonces, este mecanismo local nos decía que lo que querían hacer era que les dijéramos qué medidas teníamos para que ellos nos retornaran a Guerrero, cuando en Guerrero no hay seguridad, no hay un libre ejercicio del periodismo, ¿no? Entonces, de hecho, algunos compañeros nos dijeron que se solidarizan con nosotros, pero no pueden hacer una manifestación pública porque están amenazados. Y entonces, bueno, nos dice el mecanismo, nosotros empezamos a preguntar qué era lo que querían y ellos nos dicen, pues queremos retornarlos. Queremos retornarnos, queremos que nos digan cómo retornarnos. Estaba personal del mecanismo federal y les dijimos, oye, mecanismo federal, nosotros no podemos decirle eso a Guerrero, ¿no? Entonces empezó ahí a haber una discusión entre los que estábamos, evidentemente nos negamos a eso y les dijimos, bueno, eso tiene que ser entre autoridades. Y Guerrero dice, bueno, a mí el mecanismo federal no me ha pedido o no me ha dicho esto. Entonces, no hay esa coadyuvancia entre instituciones, es el por qué quieren hacer este cambio a la ley, pero lo que dicen es, queremos hacer este cambio a la ley, pero en la práctica va a seguir funcionando igual, ¿no? O sea, no tenemos recursos y lo ideal es que los retornemos, aunque no haya seguridad en los estados, lo cual evidentemente para nosotros es imposible regresar a un lugar donde estamos amenazados. Muchísimas gracias, Priscila. Thank you very much, Priscila. It's an amazing journey you're on. You said at one point you had no legal assistance. Are there no lawyers willing to help you? And if so, why are they not assisting you? Te la traduzco muy rápido. Abogados ayudando, que por qué no te están asistiendo jurídicamente, ¿no? En este caso es por una falta de personal y de voluntad, porque tengo derecho a tener un abogado, pero no la última persona que estaba fue obligada a renunciar, y quiero que esto es importante, después de que yo reclamé en un evento público al subsecretario Encinas. Subsecretario de Derechos Humanos, el subsecretario de Derechos Humanos Encinas, yo hice un reclamo en un evento público y a los dos días ya no tenía asesor, porque uno de mis reclamos era la falta de apoyo integral. Este apoyo integral es el asesoramiento jurídico, el asesoramiento, el acompañamiento psicológico y el acompañamiento médico. Nosotros no contamos ni con abogado, ni con psicólogo, ni con un servicio de salud. O sea, no tenemos eso. Lo único que a nosotros la CEAP nos da son, en dólares son $500, para que podamos pagar el arrendamiento del lugar donde nos encontramos desplazados. Nosotros somos una familia de 5 y nos dan estos $500 para que podamos satisfacer ese pago del arrendamiento. Entonces, nosotros no tenemos un abogado. La CEAP dice que si no tengo un email en el que dicen que si no estoy de acuerdo en el asesoramiento jurídico, me consigo un abogado particular, lo cual evidentemente no puedo pagar,
¿no? Entonces, es una falta de voluntad, creo yo, política, y es una evidente violación a otro derecho que es que tenga asistencia jurídica. Es una pregunta muy cortita a Temoris. Gracias a ambos por sus testimonios. Temoris, tú dijiste que en un momento se habían dado cuenta que el diagnóstico ya lo tenían claro, había impunidad, y empezaron a preguntarse las razones por la impunidad. Mencionaste palabras como fiscalías de la simulación, mecanismos de impunidad, y pusiste el caso Pacheco como un caso testigo, si es que yo lo entendí bien. Recording in progress. En ese sentido, habiendo puesto el caso Pacheco como un caso testigo, o en esa búsqueda que ustedes hicieron para saber las razones de la impunidad, había impunidad, lo constataron, ¿cuáles eran las razones de la impunidad? ¿Hay algún documento o algo que puedan dejar al tribunal? Gracias. Sí, sí, bueno, ya hemos facilitado a la procuradora Almudena, hemos facilitado la miniserie documental que hicimos con la familia Pacheco y otras personas que entrevistamos, y también vamos a facilitar un reportaje escrito de largo aliento que hicimos sobre este caso. Muchísimas gracias de nuevo por participar. Ya está. Son las 5. Gracias. ¿Entidades que han intervenido? No, de hecho menciono otras aquí hay por si necesitan.